Sugerencia: suscríbete a este canal y comparte los videos. Hola mis amigos, bueno, siempre es un gusto conversar con una vieja amiga. Puedo decir vieja amiga porque te conozco desde niña. Ya todo el mundo sabe la historia, ¿no? Mi querida Mara, Mara la Negra, qué gusto siempre verte triunfar, haciendo ya películas, música y también convirtiéndote en un modelo a seguir en cuanto a movimientos no sociales y una portavoz defensora de los afrolatinos, de los afroamericanos. Y vamos directo a esto que ocurrió ayer en la ciudad de Miami, ¿no? Esta protesta por la muerte de George Floyd. Te vimos ahí con pancarta en mano, altoparlante. Cuéntame un poquito qué se vivió en ese lugar. Primero que todo, buenas. Gracias por permitirme utilizar tu plataforma para hablar de algo que me llega al alma, de la cual no es primera vez que tú y yo tenemos conversaciones parecidas, porque toda la vida he sido una activista para la comunidad afrolatina. En esta ocasión, de igual manera, estoy defendiendo a los afroamericanos y de igual manera defiendo los derechos de los humanos en general, los derechos de los latinos, defiendo cualquier tipo de injusticia, porque esa es mi persona, ¿no? Fui a protestar aquí en la ciudad de Miami como alrededor de las 3:30 y me fui a las 7 de la noche. Gracias a Dios que me fui mucho antes que comenzaran a quemar vehículos y hacer todo lo que obviamente vimos en la televisión, que bueno, el pueblo como que se desesperó y no necesariamente actuó de la mejor manera. Pero bueno, yo no estuve presente durante esos actos. Yo lo único que quería era poner mi esfuerzo, utilizar mi plataforma, utilizar mi voz y caminar, protestar por lo que le pasó a George Floyd, y no solamente por lo que le pasó a él, sino son tantos casos que han pasado que te voy a ser completamente honesto y te voy a hablar como que tú fueras mi hermano, o sea, tú eres mi hermano, pero oye, esta es la primera entrevista que yo hago. Yo no he querido hablar con ninguna plataforma latina de esto, porque, por ejemplo, en la televisión he tenido mucho coraje cuando veo el tipo de noticias que ponen de lo que está pasando, porque la mayoría solamente ponen la parte negativa. Los negros se están rompiendo, los negros se están quemando, lo esto y lo otro, ta, 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 ta. Pero no escucho que estén hablando del por qué es que están revueltos. ¿Por qué es que están furiosos? ¿Por qué es que hay tanto enojo, tanta rabia, tanta ira? No se habla de eso. Es por los ratings. Es más conveniente poner las imágenes de los carros quemados y esto y lo otro. Pero no hablan de todos los afroamericanos que han matado por los policías, no hablan de todas las injusticias, de todas las discriminaciones, no hablan desde los tiempos de la esclavitud. Nosotros no pedimos llegar a esta tierra. Nos trajeron como esclavos y obviamente de generación en generación hemos quedado aquí. Pero no hablan de las injusticias, que es que ya están hartos, es cansados, es que ya se han marchado, se han hecho todo tipo de protestas, se han mandado cartas al presidente, al gobierno, al esto, lo otro. Los artistas han hecho canciones, rap, hip hop, conciertos, todo lo que tú te imaginas. Y no ha habido un cambio. Matan a un negro, y digo negro porque yo orgullosamente soy negra. No me interesa que me digan morenita de color, yo soy negra, amar a la negra. Me duele cuando yo veo que hasta en mi propia comunidad me critican y dicen, ay, Amara es una lambona, Amara solamente quiere venir a hablar de racismo, los negros todos son unos acomplejados, esto y lo otro. Como que la gente no tiene ojos, como que la gente no está viendo lo que está pasando, como que la gente no ve, y hasta cierto punto me duele, me da sentimientos, me da ira. Pero yo siento que
yo no estoy de acuerdo, como dicen el looting, no estoy de acuerdo con que estén rompiendo en las tiendas y haciendo todo eso. Yo entiendo que eso está mal, pero también entiendo que han intentado de muchas formas acoger la atención del gobierno, del pueblo, y nadie ha hecho caso. Entonces, tal vez ahora que están haciendo esto, ahora tal vez sí hagan caso. Yo vi imágenes tuyas, tú llorando, muy emocionada. No es lo mismo ver esto por televisión, no es lo mismo ver una foto de lo que ocurre en esta protesta, pero estar allí, ¿no? Estar allí con gente del color nuestro que están protestando por algo muy válido. Cuando nos ven a nosotros, nos ven como que fuéramos menos. Usted lo tienen porque es negro, hace falta un negro, no por tu trabajo, por tu condición, por tu sacrificio, por tu educación, por tu talento. Es ese negro, esa negra. No te metas con un negro, hay que adelantar la raza. No, agarra la cartera que ahí viene un negro. No sé qué, ahí viene un negro, ese es el negro. Hasta en tu propia comunidad, con tu propia gente. Ahí duele más. A veces te pueden decir, pero ese tiene pelo malo, pero mira esa nariz, mira esas facciones. Es siempre humillando, siempre hablando mal, como que uno es menos, uno es igual de humano que cualquiera. Y a mí, que digan lo que le dé su bendita gana, porque de mi parte yo voy a seguir protestando, voy a seguir siendo un activista, voy a seguir, aunque yo pierda mi vida, si yo muero mañana en una protesta que Dios no quiera, me siento orgullosa de saber que me fui de esa manera. Y voy a continuar peleando porque yo soy, primero, antes de ser dominicana, que soy latina y orgullosa de serlo, antes de ser eso, soy negra porque es lo primero que ven. Y el día que yo tenga hijos, mis hijos serán negros como yo. Y yo no quiero tener que temer que mis hijos salgan a la calle y por ser negros, lo primero que lo van a hacer es acusar, que me lo van a matar, que me le van a hacer un daño, porque lo primero que hacen es ver si es negro, es malo. Negro, criminal. Negro, como dijo el presidente, thugs. Siempre es como con una negatividad. Yo creo que después de tanta ira, es buscarle la solución. ¿Qué hacemos? Esto es lo que está pasando ahora, es por desesperación. No sabemos qué más hacer. Matan a un negro que lo están viendo en la televisión, que lo están viendo en las redes sociales, y todavía dicen, no, estaba endrogado, algo tuvo que hacer. Nadie merece morir de esa manera. Perdón, I'm so sorry. Nadie merece morir de esa manera, y no solamente él. Hay 500,000 casos. Este fue un caso que lo grabaron, se hizo viral. Pero hay 500,000 casos como este que pasan a diario. Y porque son negros, es como, ah, un negro más, no importa. Entonces, la protesta y la huelga y lo que se está haciendo en estos momentos no es solamente por, obviamente es por la comunidad afroamericana, por los afrolatinos, por todo lo que tiene que ver con ser negro. Pero también la igualdad de derechos. Si una persona de piel clara lo tratan de una manera, ¿por qué a nosotros nos tienen que tratar de otra? O sea, ya, este es el momento, y es tan desafortunado que haya tenido que pasar todo esto para que tomaran interés en escuchar nuestras voces. Es triste que haya que tantas personas tengan que morir, que todo esto esté pasando para que la gente se dé cuenta que esto está pasando en nuestra comunidad. Esto es de verdad. Esto no es que yo sea lambona. Esto no es por sonido. Esto no es por fama. Esta es la realidad del mundo en que nosotros vivimos. Y me duele que nadie esté diciendo nada, especialmente en nuestra comunidad latina. Son muy pocos los negros que se atreven a hablar, a decir algo. Y la verdad hay que decirla. Nosotros vemos nuestros mismos canales populares donde no habemos muy pocos, vamos a decirlo así. No, de tu parte no espero que digas nada, pero habemos muy pocos y eso me enfurece. De igual manera como a veces, en ocasiones, me han puesto para tener diversidad. Y yo voy a ser franca, yo voy a ser honesta, y yo voy a hablar porque mi mamá, antes de tener esta entrevista contigo, lo primero que me dijo es, Amara, ten cuidado lo que tú vas a decir, mira que te van a ver. No, porque yo debo de callar algo que es verdad, y no es por falta de talento, no es por falta de educación, es que no, visualmente no gusta, visualmente estamos buscando otro prototipo,
No, la comunidad latina somos muy mixtos, hay un poco de todo. Esto es frustrante porque pasa a diario en todos lados y todavía la gente dice que el racismo no existe, que eso está en el cerebro de nosotros, que nosotros somos... Yo estoy que yo no sé qué más hacer. No, y esto no es cuestión de nacionalidad, es cuestión de pigmentación, es cuestión de nuestra tez oscura. Y no solamente pasa en Estados Unidos, no, pasa en nuestro país, pasa en toda Latinoamérica. Es una situación compleja y no, esto tiene que parar, esto no puede seguir. Como tú dices, se han hecho canciones, se han hecho películas, ha sido mucho el esfuerzo y parece como que no se ha avanzado nada. Sí, yo honestamente siento como que esto es por momento. Pasa una situación, la gente sale, grita, protesta y es como que bueno, déjalo ahí que protesten, que ahorita se le pase y ya no pasa nada. Viene otro y matan a otro más y es como que bueno, un negro más no importa, sí, en definitiva, ¿cuántos esclavos negros no mataron? 500 mil millones, un negro más, un negro menos, ¡ah! ¿Qué importa? No, pero en este año 2020 es otro año, es el año que ya la comunidad se hartó, se cansó del abuso, y ahí me incluyo yo. De mi parte, yo siempre he dicho que yo he sufrido discriminación, lo he sufrido... Eso no me ha impedido trabajar, porque yo continúo trabajando y créeme, o sea, yo los tengo muy bien puestos. Gracias a Dios que mi madre me crió muy bien y yo soy defensora de lo que sea como venga. Este mundo no se hizo para los miedosos, este mundo se hizo para los guerreros y los fuertes. Entonces, de mi parte, yo voy a continuar. Espero que los ignorantes, no sé, que Dios toque su corazón, que el ver todo lo que está pasando le abra el corazón, el cerebro, no sé. Al final del día todos somos iguales, todos somos humanos, todos nacimos y merecemos ser libres, punto. Lo único que yo te recomiendo es que nunca pelees con ignorantes, porque son demasiado. Vamos eso a sí es verdad, eso sí es Tamara, verdad. Tú sabes que te quiero mucho y gracias por el activismo, gracias por hablar como hablas, eres una voz que la escuchan muchas jovencitas, ¿no? Como tú, que quizás no ven un futuro en una carrera como la que tú has llevado, ¿no? Ante las cámaras, en la industria de la música. Y tú eres un ejemplo de que sí se puede, ¿no? Sí se puede lograr. Amén. Yo ahora mismo, cerrando esta conversación más que nada, obviamente ya todo el mundo sabe lo que está pasando. Están viendo cómo el pueblo está reaccionando. Yo lo que quiero es que haya algún cambio, un cambio que se vea, que se note. No sé si nuestro presidente se sentirá igual que nosotros y tal vez entienda nuestro dolor y nuestro sentimiento, pero que haya un cambio y solamente la ley lo puede hacer. Y no solamente que hagan la ley, sino que hagan lo que dicen que van a hacer, no promesas falsas. Y quiero que nos unamos como hermanos. Todo el mundo, lo que ha pasado ahora me ha demostrado que la humanidad tiene sentimientos, que en momentos como estos nos unimos al dolor de nuestros hermanos, que entendemos lo fuerte que es y quiero que haya una solución. Creo que tenemos que estamos falta de guía, de líder. No tenemos un líder. ¿Quién nos guíe? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuáles son los pasos correctos para cambiar lo que está pasando en nuestra comunidad? Pero lo más importante es que comience con uno, y de uno pasa al otro. Así que espero en Dios que nos podamos unir, que haya algún cambio. De igual manera le digo a mi gente, ya no más violencia, no rompan más, no hagan más. Ya se sabe, ya se entiende, se sabe que el pueblo está frustrado, pero hay que buscarle ahora la solución al problema. Amara, gracias por esta conexión. Nos vemos gracias. En la próxima. Hasta la próxima. Era Amara la Negra. ¡Qué bien!